Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, thank you. Good evening, teacher. Hello, good to see all of you. Are you ready for another week of studying? Hello, good night. Good evening. Okay, are you ready for another week? Yes, yeah. I'm ready. Excellent. Okay, let's do attendance first. Okay, so turn on your cameras, please. Let's do the attendance. Oh, ¿saben qué? Me estoy fijando, faltan 3 minutos para las 8. Démosles un tiempito a los compañeros. Para que sepan así, estar en puntual y cuál horario, bueno, cuál hora yo uso, uso la de Google. Entonces pueden poner time in El Salvador y les va a salir la hora Google. Y esa es la que yo uso porque es la que se parece mucho al tiempo, el tiempo que usa Zoom. Entonces así podemos ir y estar sincronizado. Ok, ¿todos recibieron la guía en el grupo de WhatsApp? Yes. ¿Vieron la guía que está ahí? Yes. Okay. Si alguien no puede ver la guía, es porque muchas veces WhatsApp no es compatible con los productos de Microsoft, en el caso de Microsoft Word. Entonces, es necesario descargar como alguna aplicación que nos deja ver esos documentos. Si no tienen eso, pues solo descarguen una app que diga documento para ver, perdón, aplicación para ver documentos de Word y ahí les va a salir varias aplicaciones gratis que pueden descargar. Por casualidad, dejaron la pila. Ok. Hello, everybody. Good evening. Let's do attendance. Si pueden iniciar sus cámaras ahí. Ok. Roxana Yamilet. Roxana Yamilet. Present, teacher. Okay, thank you. Present. Miguel Ángel Paz. Present, teacher. Thank you. Rina Álvarez. Rina Álvarez. David García. David. Present, teacher. Thank you. José Antonio Cubillas. Present, teacher. Okay, I see you. Carla María. Carla María Quintanilla. Alex Alberto Vázquez. Yes, I'm here, teacher. Okay, thank you. Dalia Argüello. Present. Okay. Miriam Carolina. Present. Okay, thank you. Luis Ricardo. Luis Ricardo Chinchilla. Chinchilla. Natalie Carolina González. Presente. I see you, okay. Azucena Montes. Okay, Israel Nehemías. Israel. Presente. Okay, thank you. Carla Janet Amaya. Presente. Okay. Jenny Yamilet Mejía. Okay. William Alexander. Presente. Thank you. Marta Elizabeth. Present, teacher. Okay, thank you. Marjorie González. Present. Thank you. Sandra Elizabeth Osorto. Presente. Okay, thank you. And Diana Araceli Hernández. All right, very good. Alguien que no llamé, que se acaba de incorporar. Let's see. Rina Álvarez. Rina Álvarez. Aquí estás, sí. Rina. Carla María Quintanilla.
Carla, ahí la veo. Okay. Okay, very good. Luis Ricardo. And Azucena Montes. Presente. Okay. And we have Jenny Jamilet. Okay, very good. All right. So, ¿tienen la guía? ¿Sí? Yes. All right, very good. So, let's, aquí la voy a abrir yo. Ahora estamos terminando la unidad 1. Y vamos teacher, a... Ajá. Perdón, no sé si me apuntó. Es que se me salí, me sí. Volví a meter porque... Ah, ok. Es que tengo problemas con el Inter. Sí, te escuché que... dijiste presente, se escuchó con interferencia, pero sí. Okay. Ok, give me a second. No problem. Ok, very good. So, vamos a iniciar con la primera actividad, speaking activity, ok? I want you to talk to me about the occupations that we have here. You can use these sentences to help you with the speaking, right? We're going to work in groups, and you're going to, for example, say, I am a, and give me your occupation. He is a, hablando de otra persona, and you can give me their occupation. She is a, and you can give me their occupation, okay? Pueden sacar esa información de su compañero. Also, you can talk about other people, your family members. For example, my brother is a, and tell me, my brother is a doctor, my brother is a, or maybe I have a friend, my friend is a police officer. My boss, what is he? Okay, y ahí pueden empezar a usar las occupations. Okay, ¿se acuerdan la lista de occupations que usamos? Con la que estábamos jugando bingo. All right, very good. So let me repeat to help you with the pronunciation. Okay, pueden cerrar. Bueno, turn off your microphones. Pueden apagar sus micrófonos. Okay. So, pueden repetir, pero sí quiero que repitan, pero ahí donde están. All right, number one, doctor. Number two, police officer. Number three, manager. Number four, truck driver. Number five, computer technician. Number six, automotive mechanic. Or you can say mechanic. Number seven, supervisor. Number eight, floor manager. Number nine, engineer. Number 10, secretary. 11, businessman, businesswoman, barber, teacher, delivery man, or delivery woman, chef, construction worker, gardener, maintenance, cashier, taxi driver, pharmacist, pilot, carpenter, firefighter, TV reporter, architect. Esta pronunciación tiene una T al final, architect. Dentist, también tiene un sonido de T al final, dentist. Accountant, artist. Okay, very good. So what are you going to do? Let's do the first speaking activity. Let's take maybe 10 minutes. I want you to complete sentences. Pueden completar oraciones, okay? Usando las occupations.
me pueden decir qué es lo que hace su mamá, su papá, su hermano, su familiar, su amigo. What do they do? Okay, what is their occupation? And you can tell me about you. Okay, all right. So let's do the first activity. Let's go to groups. Okay, let's do groups of three. Sí. Entonces, empiezo. Voy a empezar yo. Sí, comienza, Carlita. Ok. Okay. Sería, hello, I am receptionist. No sé quién va a seguir. ¿Nehemías o Rina? What do you do, Rina? What is your occupation? I am a sales, ¿cómo se dice? Insurance, I am insurance assistant. Okay, very good. What about you, Nehemias? What is your occupation? My occupation is clinical laboratory. Okay, very good. What about a family member? Maybe your husband, your wife, your mother, your father. What do they do? He is an engineer. ¿Quién? My brother. My brother, is an engineer. Very good. What about you, Carla? Do you have a family member? My brother is mechanic. Okay, very good. Nehemias? My brother is an engineer of system. Engineer? Did he say engineer? Yeah. Uh-huh. An engineer of system. En sistemas. Ah, okay. You can say, refiriéndose a sistemas en inglés, esa palabra no existe. Sino que hablamos de computación. So we say he's a computer engineer. Ah, computer engineer. Very good. Okay. Tell me about other family members, other friends, different positions that you have in your work, other occupations in your workplace. For example, in my workplace, I have teachers, I have business women, businessmen. I have people that do computer technicians. Okay. My friend is manager. Okay, very good. Okay, continue. Try to talk about other people and give me their occupations. In my place of occupation, students. Yeah, good. They are a classmate, es verdad, teacher? Classmates. Mm-hmm. Compañeros. Exacto, they are classmates. Okay. Okay, podría ser, they are a boss? No. No, perdón. They are a... Quiero ver, ya dijeron.
compañeros, estudiantes. ¿Qué otra podría ser? ¿A teachers? Podría ser. They are teachers. So, cuando usamos are, estamos hablando en plural, ¿verdad? Ajá. Tenemos que agregarle una S. Teachers. Teachers. Okay, tell me about your family members. What is your brother, your wife, husband? What are they? What is their profession? Okay. In my case, my brother is a car dealer. Okay. He's a car salesman. Okay. ¿Vende carros? Yeah. Okay. Yeah. Very good. Yeah. Car salesman. Salesman. Vendedor. Mm-hmm. Yes, vendedor de carro. My brother is a delivery man. Okay, very good. Okay, gracias. My brother is supervisor. What is the correct pronunciation? ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Supervisor. Mm-hmm. Very good. Tell me about other family members. Do you have cousins? Do you have family in the United States? Do you have family in another country? What is their professions? No sé si está de venta. Aquí. De venta. Ah, creo que esa está aquí entre las 30 que él puso ahora. Quiero ver. Driver, computer, no, no la veo. No, no está. Bueno, pero si no, cualquier cosa le pondrá. Vaya. Vamos con la siguiente. Dice, my boss is a... My friend. Ah, me pasé. Sí. My friend. Ya quiero terminar. Friend is a... En mi caso, my friend, podríamos poner ingeniero. Engineer. My friend is engineer. Okay, hello. Hello. Hello, teacher. Okay, tell me about your family members. Your brother, your sister, your husband, your wife. What is their profession? Okay. My brother is a policeman. My brother is a policeman. Policeman, a policeman. Very good. My wife is a cleaner office. Okay, office cleaner. Office cleaner. Okay, oh, ¿te acordás la palabra que aprendimos ahí? Maintenance. Very good. What about you, William? Do you have a brother, sister? Yeah. My brother is a construction worker. Okay, very good. And my friend is a business administration. Okay, very good. And my boss is an engineer. Excellent. What about your family? Do you have family in the United States? Yes. Yeah. My brother is a chef and chef con una F al final. Chef. Yes. Mm-hmm. Very good. What about you, Dalia? Do you have family members? Brother, sister, mother, father? What do they do? Sure, Dalia. Ah, okay. Ahí se conectó. Ah, tiene apagado el micrófono. Dale, no sé si está ahí, nos escucha. Ok. No nos hemos. Tal vez tiene problema ellas. Ok, sigan ustedes. Ah, correcto. Va, ok. Ok. Marta Elizabeth. Ok, very good. Hey, ¿qué están haciendo? Esa actividad número 2 no la hemos iniciado todavía. Oh, nos quedamos en uno. Ahí, en esa actividad 2, yo les tengo que proporcionar un audio para que ustedes puedan escuchar esa información. Okay.
Ya nos habíamos adelantado. Occupations. Activity number one. What is your husband, your wife, your brother, your sister, your mother? What do they do? What is their occupation? For example, my brother is a gardener. My sister is a police officer. What about your family? Perdón, no escuché. What about your family? Tell me about your family. Marta? Me? Oh, Marta, okay. How? Tell me about your family. Your brother, your sister, husband, what do they do? My brother is a teacher. Oh, okay. My sister is ama de casa, prof. You can say housewife. Housewife. Mm-hmm. Housewife. Mm-hmm. Do you have family in the United States, Marta? No. No? Okay. What about you, Luis? Do you have family here? Maybe your wife? Your husband, your brother, or maybe father, mother, I don't know. I have two sisters and my mother and a lot of family living in the USA. What do they do? What is their profession? For example, my mom is a babysitter. Okay, babysitter. Mm-hmm. And yeah, my sister is a supervisor in a factory. Uh-huh. And my other sister is a secretary. Nice, very good. What about you, Jose? What is your family's occupation? My brother is a construction worker. Okay. My friend is a business administration. Okay. My boss is a finance accountant. Finance. Yes. Very good. Excellent. Finance manager. Okay, very good. El propósito de esto era usar las actividades, usar el verb to be, usar los pronombres, usar my, he, she, it, okay? And talk about occupations, okay? Si yo quiero saber qué es lo que hace esa persona, ¿cómo le pregunto? What is your occupation? Very good, Jose. What is your occupation? What about you, Marta? Si yo quiero saber qué es lo que hace esa persona, ¿cómo le pregunto? What's your occupation? Very good. Luis? What do you do for a living? What do you do for a living? Excellent. Good job. Okay, ya vamos a regresar a la sesión. Okay. Thank you. Thank you, classmates. Se dice, te la picas en inglés. Okay, very good. All right. Okay, excellent. Good job. So, we were talking about occupations, right? And we were using the verb to be, he, she, my boss, my brother, my sister. Uso del verb to be, uso de los pronombres y uso de las occupations. Okay? Now, si yo quiero saber qué es lo que, o quiero averiguar qué es lo que hace una persona, ¿cómo le pregunto? En inglés. What is your occupation? What? Very good, Miguel. Uh-huh. What is your occupation? Natalie? Ay, me perdí. Uh-huh. What is profession? Repeat. Oh. What is your profession? Yes, very good, Naftali. What is your profession? Ahí está. What is your profession? What do you do? What do you do, William? Very good.
Otra forma de what decir. What do you do for a living? What do you do for a living? Mm-hmm. Very good. Excellent. All right. Now, we're going to go to the next activity. Okay, let me explain the next activity, right? Algunos se adelantaron en la guía y ya querían hacer la número dos. La actividad dos. No pueden hacer la actividad dos porque yo les tengo que enseñar un audio. Ok. En este audio está el nombre de la persona. La persona letrea su nombre. Spelling. Okay. Ustedes tienen que anotar el nombre de la persona. También está la compañía de la persona. Está el título. ¿Por qué está llamando? Y el teléfono. ¿Ok? So, vamos a practicar los números y el alphabet. ¿Se acuerdan que hicimos el alphabet? Entonces, la persona va a letrear el nombre de esa persona, ¿verdad? Su nombre. Ustedes tienen que anotar eso. La compañía, el título, por qué está llamando y el número de teléfono. ¿Ok? Now, lo podemos hacer de esta forma. Ustedes pueden ir a este enlace. Se lo voy a pasar en WhatsApp y aquí en Zoom también. ¿Okay? Se lo voy a pasar en Zoom mejor. También está en la guía. ¿Okay? Y quiero que vayan a ese enlace, escuchen el audio, ¿okay? Y empiecen a llenar esa información. Le pueden dar play las veces que quieran, pero solo tienen 10 minutos para terminar la actividad. ¿Ok? All right. So, let me... Teacher, los tres nombres. 10 minutos. Sí, hay tres audios y le voy a dar por lo menos entre 10 y 15 minutos. ¿Ok? Pero okay. Traten de avanzar. All right. Se lo voy a poner aquí en el chat de Zoom. Ahí está el enlace que pueden usar para ir a ese link. ¿Ok? También les voy a poner aquí, creo que sí puedo poner un audio aquí en Zoom. Usando la tecnología a nuestro favor. Les voy a poner un audio aquí en Zoom también. Creo que deberían de poder escucharlo. Es un MP3, el formato normal. All right, very good. So, ahí tienen la guía, el audio y el link. Empiecen a escucharlo. Lo que pueden hacer es simplemente trabajemos individualmente, ya que quiero ver sus habilidades de listening. Ok. Vamos a mantener aquí en la sesión general, pero cada quien puede trabajar. Ok. Si tienen alguna duda, yo les voy a preguntar cómo les va. ¿Tienen alguna duda? Ok. All right. Very good. So, vamos a poner un reloj aquí. Let's go. 9:26. 15 minutes. Let's go. ¿Alguien nos está compartiendo ahí la pantalla? David. No quiero que nos comparte su pantalla. Lo puede hacer individualmente. Después vamos a revisar todos juntos, pero ahorita quiero que ustedes intenten hacerlo.
Message number one. Hello, my name is John Ferguson. Ferguson, F-E-R.
Ok, very good. Llevamos 10 minutos. Si necesitan más tiempo, te puedo dar unos 3 minutos más. Si ya terminaron. Más tiempo. Póngame un thumbs up. Si ya terminaron, póngame ahí una manita. Thumbs up. Ok, very good. Ok, solo 2 personas han terminado. Ok, I'll give you 5 more minutes, ok? 5 minutes. Okay, all right, let's go ahead and check. Vamos a revisar, okay? So don't worry, if you're not finished, it's okay, all right? If you're not finished, it's okay for right now. Okay, very good, let me see. Solo quiero probar el link, ¿sí? ¿Funcionó? Okay, very good. Okay, so let's check. Let me show you the answers, okay? And you can check your work. All right, ¿dónde están las answers? ¿Quiere comida? Hold on. I had it here. All right, so let's do it together because I had it, but I don't know where it's at now. Let's do it together. Okay, so
Ok, listo para el primero. Ok, solo le voy a pedir a Marta que si pueda apagar el micrófono, por favor, solo para reducir el sonido. Ok, so, le vamos a dar play y después vamos a ir, podemos ir a revisar la hoja. All right, very good. So, de hecho, aquí en el chat también le puedo poner la respuesta. Message number one. Hello, my name is John Ferguson. My name is spelled J-O-H-N, John Ferguson, F-E-R-G-U-S-O-N. I'm calling you with Verizon. I am a cell spelled J-O-H-N, John Ferguson, F-E-R-G-U-S-O-N. U-S-O-N. I'm calling you with Verizon. I am a sales executive. The reason for my call is to tell you that your cell phone has arrived. My phone number is area code 245-954-7811. Message number two. Okay, very good. For my call is to tell you. Ahí en el chat les puse las respuestas de esta primera conversación. Okay. John Ferguson, la compañía se llama Verizon. Él es un sales executive or a salesman, un vendedor. La razón por la llamada, your cell phone has arrived. Phone number. That your cell phone has arrived. My phone number is area code 245-954-7811. Message number two. Hello, my name is Betty Johnson. Verifiquemos el teléfono otra vez. My phone number is area code 245-954-7811. Message number two. All right, so ahí está el primero en el chat. Ah, aquí está, aquí la encontré. Esta es la respuesta. John Ferguson, his company is Verizon or Verizon Telecommunications. Así se llama la empresa. Es una telefonía en Estados Unidos, Verizon. I am a sales executive or un vendedor, a salesman. To tell you that your cell phone has arrived. The phone number, 245-954-7811. Okay. That's number one. Number two, Betty Johnson is the name of the person. Sheraton Hotel. She's a hotel manager. She's calling to confirm your reservation for this week. Weekend, este fin de semana. To confirm your reservation for this weekend. Phone number 714-874-5217. Okay. Pueden ver las respuestas, ¿verdad? Sí. Pueden ver las respuestas ahí, ¿verdad? And conversation number three. En realidad son unos mensajes. Son una persona dejando un mensaje. The name, Anthony Mitchell. The company, Sunset Mechanic Shop. Job title, shop manager. Or simplemente manager. Your car is ready to pick up. Phone number, 813-541-6971.
Okay. ¿Quieren escucharla de nuevo? ¿Quieren escuchar la conversación, los mensajes de nuevo, ya con las respuestas? Ok. Les voy a tomar una foto para que vean las respuestas. Se las voy a poner en WhatsApp. Ok. Por si quieren ver las respuestas ahí otra vez. Ok, so ahora lo que pueden hacer es escuchar de nuevo, tomando nota de las respuestas que vimos. Ok, se la voy a poner en WhatsApp. Ok, so, les voy a dar 3 minutos para que escuchen el mensaje otra vez con las respuestas. Ok. All right, ¿listos? Very good. Ok. ¿Alguna duda sobre esta actividad de listening? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la actividad de listening? ¿Marta tiene alguna duda? ¿Alex? Good. ¿Alguna duda? David, Roxana, ¿alguna duda? Los veo bien callados, como o sea, ahorita quieren salir corriendo. Yes. No, profe. Lo que sucede es que la pronunciación, bueno, es que como es bien, habla rápido, entonces no, como que repetimos y repetimos para escuchar bien, para lograr identificar, porque sí, él habla rápido. Ok, very good. Entiendo, yo entiendo que ahorita sí. Ese mensaje yo lo grabé y el mensaje, yo estoy haciendo una pausa antes de dar la otra información. Yo sé que ahorita lo sienten bien pesado, bien difícil, ¿verdad? Pero está bien. La cosa es que ustedes vayan progresando y entendiendo de que hay una habilidad que no solamente yo quiero hablar inglés. Ah, ¿y si puede hablar inglés y no puede entender el inglés? Entonces, es un problema. Entonces, que esa habilidad de speaking también vaya junto con esa habilidad de escuchar, de comprender y más adelante de escribir y leer. Que esas actividades vayan juntas. No solamente speaking, porque si if I can speak, pero no entiendo a otra persona que me está hablando, entonces no hay comunicación efectiva. Ok, very good. Vamos a seguir haciendo más, vamos a hacer más de esos listening activities. Ok, de diferentes formas, pero lo vamos a hacer más de esos adelante. Ajá, Israel. Teacher, en el último número de teléfono, yo escuché 741, pero aquí han puesto 541, no sé si lo podría... También, a poner también así lo tengo. 741. Yo también tengo esa confusión. Yo también escuché 7. Sí, ¿En qué conversación fue? ¿Qué mensaje? Uno, dos, tres.
Number three. Okay. The last. Hold on. Perdón, en el primero también, en el número de teléfono, dice, usted puso 7 y se escucha 5. Porque dice 245. No sé si yo me estoy equivocando, ministro. Ok, vamos a escuchar. ¿Está bien? ¿Está correcto así? ¿Cómo? Es la 3. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá, tranquilo. Ok, sí, esa tenía un error. 741. All right. Excellent. Thank you. Very good, Nehemías. Good listening, right? Good listening skills. Excellent. Ok, very good. ¿Alguna duda? ¿No? Simplemente una actividad para que afinen el oído, right? Ese es el objetivo de la actividad. Es afinar el oído, ok, in English. All right, very good. Let's take attendance. And then we're going to go to the next activity. Okay? So let's do attendance. Y después vamos a ir a activity number 3 and number 4. Okay? Y si nos queda tiempo, ustedes van a dejar un mensaje como ese que está ahí. Okay? Very good. All right. Roxana. Roxana Yamilet. Present, teacher. Present. Okay. Miguel Ángel Paz. Present, teacher. Linda Álvarez. Present. David García. Present, teacher. José Antonio Cubillas. José Antonio Cubillas. Present, teacher. Ok, Carla María Quintanilla. Present, teacher. Ok, Alex Alberto. Present, teacher. Dalia Argüello. Miriam Carolina Mozo. Present, teacher. Luis Ricardo. Present. Okay. Azucena Montes. Presente. Israel Nehemías. Present, teacher. Okay. Carla Janet. Present, Carla Janet Amaya. ¿Está? Present. Jenny Yamilet. Jenny Yamilet. Okay. William Alexander. Aquí. Present. Present. Martha Elizabeth. Present, teacher. Marjorie González. Presente. ¿Qué pasó con su cámara, Marjorie? ¿No funciona ahora? Ahorita. No, como no, sí. Ok. Sandra Elizabeth. Present. Ok. Very good. Let's go present, to the...
Teacher, present, no me llamó. Natalie. Okay. Present. All right, pero sí la tengo. Dalia, Arguello, okay. Dalia, solo Dalia no está acá, ¿verdad? Today. All right, very good. Let's go to activity number three. Let me share with you the activity. Activity number three. Okay. Let me go. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Está bien, solamente que se escuche un poquito el sonido. All right. Very good. Okay, activity number three is a word scramble. ¿Qué es un word scramble? Aquí hay una palabra dentro, solo que está toda mezclada las letras. Tienen que encontrar esa palabra. Okay. Esto está en su libro, en la unidad 1. Tienen que encontrar esa palabra. All right, activity number 4, después de que terminen esa activity, van a hacer la número 4, en grupos de trabajo. ¿Qué es lo que van a hacer? Es buscar y hacer como un perfil aquí de 3 personas. Okay. First name, middle name, last name. Occupation, the boss's name, and workplace. Okay. Lo que pueden hacer es entrevistarse uno al otro, talk to your partners, o si quieren, pueden hacer una búsqueda de alguna persona famosa en Google. Okay. O si no, simplemente quieren hablar entre ustedes, no quieren usar Google, está bien, pueden hacerlo con su grupo. Tienen que encontrar esta información de perfil de esa persona. ¿Cómo lo van a hacer? Questions in English. Right? Pregunten en inglés. No pregunten en español y escribir en... No, right? What is your first name? What is your middle name? What is your last name? What is your occupation? What is your boss's name? Where do you work? What is your workplace? Okay? Questions in English. Okay? Después de esa actividad, vamos a ir a la actividad número 5. Okay? This activity is... Aquí hay unos errores que ustedes tienen que corregir. Está mal escrito para que ustedes puedan corregir. ¿Qué vamos a usar aquí? Verb to be, pronouns, subject, pronouns, object pronouns, contracciones, preguntas, lo que hicimos esta unidad. All right? So vamos a hacer esas 3 actividades juntos. Nos vamos a tomar hasta las 9:30 y después vamos a compartir. Okay? Después de hacer el perfil de su compañero, usted me puede decir y presentar el perfil de su compañero aquí en la clase. Cool? All right, excellent. Questions? Yes, ready? Okay, let's go to groups. Ahí vamos, pues. Ok, veamos el punto número 1. Hay que resolver las palabras. En la página 16. Sí. Las palabras son las... Pero oh, estamos ahorita en la guía. Estamos en la guía, en el ejercicio número, en la activity número 3, activity number 3. En el Word Scramble, que vamos a descifrar las palabras que están escondidas. Ahí. Okay.
¿Quién comienza? ¿Ya encontraron esas palabras? ¿Ya las encontraron en la primera unidad? Sí. ¿En qué página está? Yes. ¿En qué página está, Carla? Está en la página número 9 del libro. Ah, exacto. Uh-huh. So, pueden ir al libro. Página 9. De ahí la otra dice roll of gramena. Uy. Roll of gramena. ¿Ya encontraron dónde están esas palabras en la unidad 1? ¿Ya encontraron ese vocabulario? Sí, es la página 9, ¿verdad? Yes. Ok. Sí, con eso estamos ahorita. La 2 sería floor manager, ¿verdad? Floor manager, sí. Correcto. Floor manager. Floor manager. La 3 y no sé cuál. Secretario. Ok, ¿encontraron el vocabulario en la unidad? Está en la página 9. El vocabulario está en la página 9. Page 9. Teacher, yo le entendí de que íbamos a comenzar a ordenar las letras y formar las palabras. Esa era la primera. La correcto. Segunda era formar como un perfil de cada uno. La tercera es la actividad 5, corregir algunos errores en la escritura usando to be. Correcto, David. Entonces, las palabras que están todas mezcladas, que esas letras que están todas fuera de orden, el vocabulario que corresponde a eso está en la página 9. Dicha, fíjese que yo precisamente estuve trabajando en eso ahora. Porque me parecía raro, yo pensé que se había equivocado, pero no, viéndolo bien tiene sentido. Entonces yo estuve trabajando en eso, ¿verdad? Ya más o menos vi que estaba, qué significado. Sí, no sé si te entiendo, solamente te estoy dirigiendo a la página 9 donde está el vocabulario que tú vas a usar para descifrar las palabras que están todas. Ok. No, está bien. Sí, está bien. Estoy perdido yo. Está bien, ok. Gracias. En la página 9 pueden ver ese vocabulario. What is boss name? What is your boss name? Your boss name. Her boss name. No, es que allí hay un you. El you es que es tu jefe. What is your boss name? What is your boss name? Yes, correct. My boss name is Rodrigo Ibarra. Okay. ¿Están anotando la información de Luis? Tiene que estar anotando la información de su compañero. Porque después vamos a presentar un perfil, pero va a ser de su compañero, no de ustedes. What is workplace? What is your workplace? What is your workplace? My workplace is Unilever. Unilever. Very good. ¿Qué más le podemos preguntar ahí? Si quisiéramos extender la conversación. Marta, ¿qué más le puede preguntar? ¿Usted está haciendo las preguntas? What is your... horario? What is your schedule? ¿Cómo se dice horario en inglés? Schedule. Schedule. Very good.
What is your schedule? Very good, very good. That's a good question. Y si quiero saber qué es lo que hace? I mean, ya sé la ocupación, ¿va? Ya sé su profesión, pero quiero, ¿qué es lo que hace? What do you do? What do you do? What do you do there? Mm-hmm. What do you do? What do you do? What is your responsibility? What is your responsibility? Okay, Jose, very good. ¿Estás anotando la información? Yeah. Okay, very good. Entonces, ¿ahora quién va? ¿Quién va a preguntar ahora? Jose. Marta ya le preguntó a Luis. No sé si Luis ya preguntó a otra persona. Sí, a Marta. A mí. Ok, entonces están dejando a José fuera. ¿Quién le va a ¿quién le va a hacer la pregunta a José? Que él me pregunte a mí. Ok, José. Okay. Para que tú anotes la información de él. Eso. Ok, ok, Luis. What is your name? What is your first name? My first name is Luis. What is your middle name? My middle name is Ricardo. What is your last name? How many years? What is your names? What is your names? Okay. The question number three. Number four, how many years do you have? How many years do you have? ¿Ya terminaron la actividad de hacer los perfiles de sus compañeros? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Question number four. How many years do you have? Is ¿cuántos años tienes? I work in. Sería I work in Max Bloch Laboratories. Mm-hmm. O Laboratories Max Bloch. Laboratories in English? Yes. You can say, de hecho, las dos también, but what you can put in English normally, pones un descriptivo primero y después la cosa, el lugar. So, for example, you put Matchbox, Matlock, no sé si así se dice. Matchblock. Matchblock Laboratories. Matchbox Laboratories. Es que en inglés ponemos el calificativo primero y después la cosa. Como por ejemplo, shirt. Camisa azul, en español es al revés. In English, el color primero, blue shirt. Y es lo mismo así cuando estamos hablando de un negocio. Ok, very good. So, el perfil que están creando, lo vamos a presentar al final de la clase, ¿ok? Pero ese perfil no va a ser el de ustedes, sino el de su compañero, el que van a presentar. Okay. All right. Okay. Very okay. Good. Después, cuando terminen eso, pueden ir a la actividad donde tienen que corregir las oraciones que están mal escritas. University. Oh, ¿cuál? Oh, What is your university? ¿Perdón? ¿Cuál? What university do you work for? Ah, okay.
University Francisco Gaviria. Very good. Good. Okay, so ya tienen el perfil de otra persona. Sí, los tres. Sí. Okay, so let me hear it. Ese perfil lo van a presentar a la clase, pero después de esta actividad. So, good. Let me hear it. Okay. Alex, who do you have there? Number two is Carla. Her first name is Carla. Okay. Middle name is Janet. Uh-huh. Last name is Amaya. Ahora, una cosa, Luis, podemos usar el sujeto primero, ¿verdad? Es decir, her first name is. Her first name is. Uh-huh. Déjeme apuntar. Para hacer una oración completa, ¿verdad? Ponemos el sujeto primero. Her first name is. Her middle name is. Okay. Entonces sería her middle name is. Uh-huh. Y allí estamos usando los posesivos. ¿Se acuerdan los possessive adjectives? Uh-huh. Right. Her. Uh-huh. Okay. Her occupation, her boss's name, her workplace, yeah? Yes. Okay. Okay. Ahora, si están hablando de Luis, perdón, Luis, Alex, entonces ustedes usarían ¿cuál? His name is Alex. Alex. Okay. Very good. Vale, después de practicar un poquito el perfil, presentando el perfil, entonces pueden ir a la actividad de la corrección de las oraciones. Okay. La actividad 5. Sí, activity number 5. D O W N E Y. In English. Practice English. Donner. English. Donner. How do you spell it in English? Okay, Asesina. Vaya, entonces. Lo voy a apuntar. Es Downey, ¿verdad? No. Mm-hmm. Okay. What is his occupation? His occupation, actor. Actor. Yes. Okay. What is his boss name? Siempre sería his boss name. Mm-hmm. Solo que no sabemos quién es el de jefe de él, ¿verdad? I don't know. Es que como me guié por la película de los Avengers. Ah, okay. ¿Quién creó los Avengers? ¿Te acordás? Son tres, pero el que yo puse fue Joe Russo. Ah, ese no me lo puede, pero no sé si yo solo me puedo Stan Lee. El que falleció. Ah, ya ajá. El viejito que hacía los cameos, que hacía las actuaciones cortas cuando él entraba así en una escena. Stan Lee. Ah, ya. Ando perdido ahí. Él es el creador de los Avengers. Bueno, la comic books, ¿verdad? Él hizo la serie de cómics. Okay. Vaya, entonces. Probable que podría tener el número 5. Ya dijimos, my brother is a doctor, pero existe otra posibilidad de respuesta ahí. Para corregirla. Recuerden que está hablando del brother, es masculino, puede ser his brother is a doctor. ¿Sí? Uh-huh. His brother. No, porque
si fuera femenino, no fuera brother, sino sister. Entonces puede ser my brother en el número 5. Tendría que ser he. Ok, ¿en qué número van? Tengo dudas con esto. En number 7, teacher, pero ahí tenemos dudas. Number 7. We teacher's name is Carlos. Change the subject. Carlos. We no tendría que ir. You can, no, we no tendría que ir. So you can change the subject, but you can use a possessive adjective. ¿Se acuerdan los possessive adjectives? De los adjetivos, yes. Mm-hmm. Los adjetivos posesivos están en la página, en su libro. Página 16. Tendría que ser his. His teacher name is Carlos. Puede ser. Uh-huh. Sí. Existen varias respuestas, no solamente una. Ajá, eso pueden ser varias, ¿verdad? Uh-huh. Now, si yo quisiera decir en inglés, si yo quisiera decir nuestro teacher se llama Carlos. ¿Cómo lo dijera en inglés? Nuestro. Uh-huh. The teacher is named Carlos. Our teacher name. Ven ahí la lista de los posesivos. Adjetivos que están en la página 16. Sí. Ok. Yes. ¿Cuál es el adjetivo posesivo que corresponde a we? Our. 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 Uh-huh. Our. Uh-huh. Es lo mismo que decir nuestro maestro se llama. Uh-huh. Our teacher's name is Carlos. Puede también ser their teacher name is Carlos, his teacher name is Carlos. That's correct too. Okay. ¿Los perfiles ya los tienen hechos? Sí. Ok. En el perfil pueden usar también her name is, his name is. Pueden usar también los posesivos adjetivos. Okay. Bueno, están presentando, ¿verdad? Her first name is, her middle name is, her occupation is. Ok. No los quiero desviar si ya tienen los perfiles hechos, pero si se sienten ya... Si no se sienten cómodas presentando los perfiles, entonces los pueden practicar. All right, 10 minutes. We have 10 minutes. Okay, thank you. Okay. Continuamos entonces con... Entonces en la 10 quedaría, what is your occupation? Para hacer la pregunta, recuerden siempre poner el signo de interrogación al final. Y yo creo que ya estamos ahí con esas. Solo la 4 no la copié yo. ¿La 4 no la copió? No. Es que en la 4 dice, how many years do you have? Y si recuerdan, el teacher dijo que se pregunta la edad, how old are you? No se pregunta how many years. How old are you? How old are you? How, no sé si está en lo... how many years? How do you money? No. Oh. El money no tiene que ir después del how. Ni yours. Yeah. Oh, money. ¿Se acuerdan que yo dije que hay una forma que se pregunta en inglés? Usando old. How do you.
How old are you? Yes, that's the correct way. How old are you? O sea, que totalmente toda la, o sea, definitivamente toda la oración está incorrecta. Entonces, sí. How old are you? Mm-hmm. Porque está hablando de años. Ya entendí. Ya. Sería How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Las cinco. My brother is a doctor. Puede ser. My brother is a doctor. Pero no tiene que ir el is ahí. Your brother. No, o sea. My brother. Mi hermano, creo que la oración tiene que decir mi hermano es doctor, pero el is no va ahí. Para hacerlo una pregunta, pero no es una pregunta. Ajá, yo diría que solo el es una afirmación. My brother is a doctor. Pero no va ahí el is. Vamos a ver. ¿Cómo no? Que, si o esa sea, afirma, lo que si pasa es que mi hermano es un doctor. O sea, está diciendo que mi hermano es doctor. Entonces, my brother is. Ajá, solo está afirmando que es. Sería my. My brother is, o sea, el I. Se cambia el I por el my. Ajá, solo eso sería. Es el, ¿cómo se le dice? ¿El pronombre? ¿El sujeto? El sujeto. Ah, no, el pronombre. Ajá, el pronombre. El pronombre es el que cambia aquí. This pen la is otra sí está rara. Vaya, el lápiz es de él, pero he no es, sino que es otro. Ahí cambiamos el pronombre. This pen, o sea, este lápiz es de. No, ese lápiz es mío. This pen is my. This pen is. ¿Cuál es el posesivo adjetivo que corresponde a he? Es. Here. No, he. Masculino. Esa tabla está en la página 16. Si quieren ver la tabla, here está en la página 16. Here no es here. No, no es no. His. Perdón. Mm-hmm. I am sorry. Correct. His. This pen is. His. His pen is. Is his. Correct. This pen. This. Is his. Mm-hmm. Correct. This pen. Is his. Oh, we teacher name is Carlos. His teacher name is Carlos. His. Puede ser his. We? Puede ser. Puede his ser. O si no, ¿cuál es el posesivo adjetivo de we?
según la tabla? Our. 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 Uh-huh. Our. Y ahí lo que estamos diciendo sería, es que nuestro maestro se llama. Nuestro. Ah, ok. Mm. Our. Our teacher. Our. 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 Teacher's suena, name. Esa palabra suena como hora. Our. Mm-hmm, mm-hmm. Our. Suena como el mismo sonido de la palabra hora en inglés. Mm-hmm. Our. What hour is it? Mm-hmm. Eso es lo difícil del inglés, que hay muchas palabras que suenan igual, it's pero se escriben igual. Totalmente diferente y significan algo diferente. You are an engineer. Are you an engineer? Como es pregunta, es primero el, yeah, el verbo. Are you an engineer? Right. Are you an engineer? That is your boss. Igual, tal vez is that your boss. He is your boss. Así sería. Pero si es pregunta, ¿no? Ajá. Is. Tiene que ir el. Is he your boss? No, no puede ser. that's. No. He's. He is your boss. He is your boss. En vez de okay, very good. So we have time right now for the presentation, okay? So vamos a presentar un perfil de lo que hicieron. Y después de eso vamos a corregir las oraciones en el último ejercicio. All right, very good. So, vamos a ir así en orden. Como yo lo veo aquí en la primera fila, está Luis. Are you ready? Yeah, I'm ready. Okay. Now, yo estaba hablando con algunos que podrían, cuando van a presentar aquí el perfil, podrían usar los possessive adjectives. ¿Se acuerdan? His name is, her name is, ¿verdad? Pueden usar possessive adjectives. Okay. All right, very good. Luis, tell us, what profile, ¿cómo se dice perfil en inglés? Se dice profile. Profile. Tell me the profile that you have. Okay. Number one. Solo uno van a presentar para no todos los tres. No los tres. Okay. Si no, vamos a estar aquí hasta las 11. All right. Very good. So, one. Give me one of the profiles that you have, Luis. Okay. Her name. Sorry. His name is Jose. His middle name is Antonio, and his last name is Cubillas. His occupation is accountant, and his boss name is Roberto Aguila, and his workplace is Nabla. Very good. Excellent, Jose. Is that information correct? No te escucho. ¿Está correcta? Is that information correct? It's correct. Okay, él lo verifica. Okay, Jose, now your turn. ¿Cuál es el perfil que tienes? Dale, Jose, presenta el tuyo. Okay. His
name is Luis. Come on, Jose, you can do it. Come on. His, todo va a empezar con his. Okay. Jose, te voy a dejar. Okay, te iba a decir que te iba a dejar de último, pero dale. Isla. No your last day... Creo que estás teniendo ahí un problema con el micrófono. His last name, Chinchilla. Okay. His occupation, Unilever. His boss name... Se te olvidó, I forgot. Come on, José. Ok, te vamos a dejar de último, José. Ok, ¿quién más estaba en tu grupo? Marta. Sí. His purpose. Hi. His occupation. Hello, Marta. Ok, José, te vamos a dejar de último. Ok, Marta, go. His last name, no, he, first name. Luis. Uh-huh. His middle name is Ricardo. His last name Chinchilla. Uh-huh. His occupation truck driver. Uh-huh. His boss Rodrigo Ibarra. His workplace is Unilever. Unilever se llama la empresa. Excellent. Good job. Is that information correct, Luis? Yes, it is correct. Excellent. Very good. Okay. Aquí en la primera fila tengo a Carla. Carla Janet Amaya. Tell me. Okay. His first name is Alex. Mm-hmm. His middle name is Alberto. His last name, Vasquez. His occupation, assistant. His boss name is Nelson and he works in First Cash. Very good. Is that information correct, Alex? Yes, teacher, it's correct. Okay, very good. Now your turn, Alex. Who do you have? Thank you. Her first name is Carla. Her middle name is Janet. Her last name is Amaya. Her occupation is businesswoman. Mm-hmm. Her boss's name is Kathy. And her workplace is Blanco. Wow, very good. Is that information correct, Carla? It's correct. Okay. ¿Quién más estaba en el grupo de ustedes? Sandra. Sandra, your turn. Creo que tiene el micrófono apagado, Sandra. Ahora sí. Ahora sí la escuchamos. Ahora sí. Her name is Alex. Her middle name is Alberto. Her last name is Vasquez. Your occupation, supervisor. Ajá. Uh-huh. Boss name is Alberto. Y workplace. Ah, quedó mal, no lo apunté. Ok, otra cosa que estuvo mal, Sandra, era que usted le puso her, como si es mujer él. Ay, sí, sorry, es his. Y en el caso de posesivo, siento. His. Sí, his name is. Sí. Okay. Gracias. Very good. All right. ¿Quién más? William, Alexander, your turn. William, prende tu micrófono.
Sorry. Okay. His name is David. He doesn't have a middle name. His last name is Garcia. He is an accountant. His boss name is Rodolfo. He works at Ecographic SA. Okay, excellent, excellent. Is that information correct? What? Yes, it's correct. Correct. David, that information is correct, right? Ahora, your turn, David. Report. Okay. His first name is William. His middle name is Alexander. His last name is Ramirez. Mm-hmm. His occupation is cleaning engineer. His boss name is Julio. Y en el lugar de trabajo, sí que disculpe, había como... His workplace is... Alex, no lo noté. William, ¿dónde trabajas? Your workplace? PESEM. Okay. He works in PESEM. PESEM. Excellent. Okay. Rina. Micrófono. There you go. Hello. Tell us. Her first name is Carla. Her middle name is Maria. His last name is Quintanilla. Her occupation is receptionist. Correct. Very good. Her name boss is Marcela Castro. Okay. Her workplace in Nabla Construction. Okay, very good. Tenía ganas de decir his, pero no, ¿verdad? Estás hablando de ella, es her place. Sí. Okay, very good. Okay, is that information correct, Carla? Carla María? It's correct, teacher. Okay, your turn. Okay. Your turn. His is first name, Israel. His is middle name, Nehemías. His is last name Martínez. His is occupation clinical laboratory. No sé si así se pronuncia. Mm-hmm. Laboratory. It's laboratory. Okay. Don't worry okay. About the pronunciation. Her boss name is Lisette. His is workplace is Max Block. Laborate. Very good, okay. Ahí hay un verbo, María, Carla, que tú estás usando, que es el verb is, ¿verdad? El verb yes. To be, ese va después de decir, por ejemplo, his name is. Ah, okay. Va después de name. Okay. Very good. All right, excellent. Thank you. Miguel, is that correct? Perdón, Nehemías. No, era Nehemías, perdón. Is that information correct, Israel? Correct. It's correct. Okay, very good. Your turn. Who do you have? Her first name is Rina. Uh-huh. Her middle name is Marisabel. Uh-huh. Her last name is Alvarez. Mm-hmm. Her occupation is insurance advisor. Her name boss is Astrid Perez. Her workplace is La Geo. Okay, excellent. Good job. Is that correct, Rina? It's correct. Okay, very good. Now, ¿cuál es la forma correcta de decirlo? Her boss name
or her name boss is? Her boss name. Her boss's name is, that is correct, okay? Her boss's name is, same. Okay, ¿quién nos falta? Ya vamos a terminar, solo nos faltan un par de personas. Roxana, ready? Ready. Okay. Her first name is Natalia. Her middle name is Carolina. Her last name is Gonzalez. Her occupation is engineer. Natalia, what is your boss name? No lo anoté ese. El de Natalia, no recuerdo que me lo haya mencionado, solamente la compañera. Silvia. Sorry? Silvia. Okay. Her boss name is Silvia. Okay. Her workplace is Ecom. Okay, excellent. Is that information correct, Natalia? Correcto, correcto. All right, very good. Yes. Okay, en el chat yo puse dos formas de decir lo mismo. Her occupation is engineer. She is an engineer. En una estoy usando her y en otra estoy usando she. Okay. Her occupation is doctor. She is a doctor. All right, very good. Natalia, your turn. Okay. Her first name is Roxana. Her middle name is Yamilet. Mm-hmm. Her is last name Gonzalez. Her is occupation analyst. Mm-hmm. Her boss name is Astrid. Her workplace, mm-hmm. La Geo. Okay, very good. Very good. Is that information correct? Correct, teacher. Okay, very good. Okay, Natalia, el uso del verb to be, quiero que te fijes dónde está. Creo que uno de ellos estaba mal. Lo mismo que le pasó a Carla María, que va después cuando tú dices her first name is, her boss's name is, her occupation is. Okay. Her boss's name is. That's no correct. Era así. Her boss's name is Astrid. Mm-hmm. Sí, pero había otra que estaba mala. Fíjate, creo que es la de workplace. Okay. Ahí creo que dije her workplace, la Geo. Ajá. Bueno, her workplace is la Geo, ¿verdad? Podemos decir her workplace is la Geo, o podemos usar okay. She works in la Geo. Solamente que ese works no lo hemos visto, que es el simple present. Eso lo vamos a ver más en esta clase, pero más adelante. All right, very good. ¿Qué más? ¿Nos queda Alex, Alberto? No, Alex, ya fuiste. Miriam. Miriam. Marjorie. Marjorie and Azucena. Nos queda, Miriam. Okay, Miriam, go. Solo nos queda un grupo más. Her first name is Roxana. Her middle name is Yamilet. Her last name is Gonzalez. Her occupation is analysis. Her boss name is Astrid Perez. Her workplace is La Geo. Very good. Excellent. Is that information correct? It's correct, teacher. Excellent. Good job. Okay. Nos falta Marjorie and Azucena. Y Dalia, no sé si está ahí. All right. Very good. Marjorie, go. Hello. Vaya, las preguntas. In English, please. Her first name is Luis. Her middle name is Miguel. Her last name is Gallego. His occupation
His occupation is singer. His bus name, manager Hugo López. His workplace is television. Okay, very good. Now, Marjorie, no sé si estás hablando de una mujer o un hombre. Porque me no, un hombre. Entonces, ¿por qué usaste her? Un hombre. Her. No puede ser her, ¿verdad? He is. He is, perdón, sí, he is. He is, very good. Okay, one more, Azucena. Okay. His first name, Robert. His middle name, John. His last name, Downing. His occupation, actor. His boss name, Russo, the Avengers. The workplace, Los Angeles. Okay, excelente. Sí, ella está hablando de un actor, ¿verdad? Robert Downey Jr. Okay, excellent. Good job. Okay. Very good. ¿Alguien más? No sé si Dalia está ahí. Creo que estaba teniendo problemas con su cámara. Falta Miguel también. ¿Quién falta? ¿Miguel? Sí. Okay. Él me está escribiendo qué quiere decir. Sorry, Miguel. Dale, no te vi que estabas escondido ahí. Okay, go. Okay, his first name is Karim. His middle name, Mustafa. His last name, Benzema. Karim Benzema, ¿quién es ese? I don't know who that is. He is a soccer player. Ah, okay. Yes. His occupation is? Occupation is a soccer player. Mm-hmm. And his boss is Florentino Perez. Okay. He works at Real Madrid. Excellent. Good job. Very good. ¿Va? Le hicieron de un perfil una persona famosa. De hecho, esa era la actividad. Pero, no sé, por el uso de la internet, no sé si esa era, hubiera sido apropiada. Pero la próxima vamos a hacer algo así, una búsqueda de internet. All right. Very good. José, ¿querés presentar? José, ¿Cubillas? Okay. Yes. All right, go, do it. 30 seconds, 30 okay. Segundos, go. His first name is Luis. His middle name is Ricardo. His last name is Chinchilla. Mm-hmm. His occupation is truck driver. Mm-hmm. His boss name is Rodrigo Ibarra. Mm-hmm. His workplace is Unilever. Hey, very good. ¿Va? ¿Lo hiciste? ¿Aprendiste de tus compañeros? Sí, escuchándolos aprendiste, ¿verdad? Y después pudiste tú hacer tu modificación y autocorregirte. Eso es bueno, eso es muy bueno. All right, very good. Let's do the questions that we had. Ah, solo una nota así como maestro. Si yo estuviera presencial con ustedes, ¿verdad? Entonces yo, y no estuviéramos usando la plataforma aquí de inglés corporativo, sino que estuviéramos trabajando en clase y sacando las notas desde la clase. Yeah, Yo lo que hiciera es que yo los midiera en varias áreas. Vocabulario, gramática, fluidez, en esas tres cosas. Cada uno empezaría con un 10, todos empiezan con un 10, pero cada vez que ustedes vayan fallando, yo les quitaría hasta que hablamos. Ajá, yo les quitaría un punto, ¿verdad? Por ejemplo, algunos usaron her en vez de his, entonces ahí le voy quitando un punto en el lado de gramática. Después ustedes sacan de cada área de vocabulario, gramática y fluidez, yo les dejaría un puntaje del 1 al 10 en cada uno. Y después yo sacar ese promedio. Y esa fuera su nota de esta semana. All right? Así es como yo hiciera una actividad. Y eso fuera solo speaking. Después tuviera la área de listening. Y tomaría la prueba que hicimos de listening ahí, ahora. Ok, para que ustedes vean que este programa no está tan difícil. Usando la plataforma. Ok, very good. So, let's check the words, the vocabulary, I mean, the questions that we had.
teníamos unas preguntas al final. Creo que están aquí, perdón. Aquí están. Hay varias formas de corregir. ¿Cómo podríamos corregir la primera? They is an engineer. No. He is an engineer. ¿Ah? He is an engineer. Okay, puede ser he is or she is an engineer. Very good. Number two, we is English students. Not. We are English students. Right, very good. So tendríamos que cambiar el verb to be, ¿verdad? We are English students. Very good. Number three, what your name is. What is your name? Very good. What is your name? How many years do you have? Así se pregunta la edad. How old are you? No. How old are you? Very good. My brother is a doctor. Ajá. Pregunta a alguien. My brother is a doctor. Okay, permíteme. Solo quiero escuchar la pregunta. Question. En la pregunta 4 teníamos dudas nosotros, entonces solo se dejaría how do you have. No. No se pregunta si le da en inglés. ¿Cómo se pregunta? How old are you? Mm-hmm. Very good, very good. Gracias. Okay, number 5. My brother is a doctor. No. My brother is a doctor. Cambiar el, en vez de I, cambiarlo al posesivo adjetivo my. My. This pen is his. His pen is his. ¿Verdad? Usar el posesivo adjetivo, his. Number 7. We teacher's name is Carlos. Our teacher's name is Carlos. Our teacher, ¿verdad? Cambiar el adjetivo posesivo de we sería our. Our teacher's name is Carlos. Okay. Otras pueden encajar, por ejemplo, his teacher's name is Carlos. Her teacher name is Carlos, pero siempre usando el objetivo posesivo. All right, very good. Number 8. You are an engineer. Question. Are you an engineer? La pregunta primero, ¿verdad? ¿Cómo se hace la pregunta? Cambiando el verb to be al inicio. Okay. Number 9. That is your boss? Question. No. ¿Cómo se hacen las preguntas? Is that your boss? Question. Okay. Number 10. What your occupation is? What is your occupation? All right. Very good. Okay. So, con esto terminamos la unidad 1. Preguntas. Questions. No. Entonces, perdón. ¿Qué aprendimos esta unidad? ¿Qué aprendieron? Recap. El uso del verb to be. Possessive adjective. Possessive. Question. Y alphabet. Possessive y también object. Profession. Object pronouns. Alphabet. Alphabet. Ajá. ¿Se acuerdan el alphabet? Numbers. Yes. Numbers. Okay. Numbers. Occupation. Occupation. Uh-huh. Hicimos preguntas también. ¿Se acuerdan que hicimos? Con el verb to be hicimos 3 diferentes tipos de estructuras, ¿se acuerdan? Question. ¿Cuáles eran? Con el verb to be. Positivas. Negativas. Negative. Question. Question. Okay. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Verb to be, positive.
Marta, no se duerma. Yo sé que tiene sueño. Y ahorita no le recomiendo tomar café. All right. Pregunta, Marta, positive affirmation. Give me a positive affirmation con el verb to be. Puede ser una oración simple. What is your occupation, Marta? My occupation is maintenance. Okay, I am. Vamos a cambiar. I am a doctor, let's say. Vamos a hacerlo así más fácil. I am a doctor. ¿Cuál sería el negativo de esta oración? No, I am not a doctor. A doctor. Y si quiero preguntarle a ella, si es una doctora. Are you a doctor? Okay. So, esto es bien importante. El uso de affirmative statements, negative statements, and questions. Porque les dije que este es el verbo más importante de todo el inglés. El verb to be. Okay. So, quiero que lo manejen bien. El verb to be. All right. Very good. ¿Preguntas? No? Okay. Algunos recordatorios. Gracias por estar conectado. La mayoría de ustedes pues lleva los 120 minutos requisito de cada clase. Recuerden de que le están midiendo ese tiempo. También mañana voy a empezar a revisar todos los foros, ¿ok? Y le voy a dar feedback en cada uno de los foros, ¿ok? So, escriban allí sus preguntas en el foro, etcétera. Escriban sus respuestas a las preguntas, perdón. ¿Qué más? ¿Se acuerdan que vamos ahorita por la tarea número 5? Pero les recomiendo terminar desde las 5 hasta las 10 esta semana. ¿Ok? Ahorita vamos a iniciar la unidad 2 mañana. ¿Okay? Normalmente es una unidad por semana, pero como ustedes se dieron cuenta, empezamos un martes. No empezamos un lunes. Y por eso vamos una lección así fuera de orden. Pero gracias a todos por hacer las tareas. A las 10 mandé las tareas y estaban muy buenas. ¿Okay? Solamente ahí le escribí a algunas personas que tenían que completar algo, pero casi todos 100. ¿Okay? Excelente. ¿Qué más? Foro, tarea. Repaso del libro. Ese es el sistema de estudio de ustedes. Las tareas las pueden hacer en la noche o si no en la mañana. Si tienen sueño ahorita, pues las pueden hacer en la mañana. Los foros en el transcurso del día, como algo para recordarnos un poquito el inglés, ¿verdad? En tanto, todo el día hablando español. Y después pueden estudiar un poquito la lección. Ahí darle un repaso a la unidad de lo que vamos a ver en la clase en la noche. Ese sistema les va a funcionar. Mañana tenemos sesión privada. Entonces, les van a mandar mañana los nombres de las 5 personas que pueden ingresar y en el horario. Hay que respetar ese horario. Y después queda unos 10 minutos al final por si alguien quiere ingresar ahí a hacer cualquier duda, pregunta. Ok, Azucena tiene pregunta y después... No sé si alguien más tiene pregunta. Teacher, las tareas son las de la plataforma, ¿verdad? Sí, correcto. Las tareas son en la plataforma. Los foros están después de las videoconferencias. Allí en la plataforma igual. Gracias. Ok. Bueno, creo que ya toda esta primera semana que pasaron, se adaptaron todos muy bien porque están usando su tecnología, están usando todas las herramientas. Y están cumpliendo con todos los requisitos. Entonces, los felicito por adaptarse muy bien en una semana. Alex. Sí, teacher. En la videoconferencia 5 no hay foro. No sé si va a agregar foro. Esta sería la 5, Alex. Ahorita voy a poner una pregunta de foro en esta. Ok, perfecto. Gracias. Solo que el video no lo van a ver hasta mañana a las 8. Ok, perfecto, gracias. Ok, bueno, muchas gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta, no?
¿Estamos bien? Teacher, no sé si le escuché mal, pero mañana son los 10 minutos de refuerzo. Sí. Martes. Ajá. La sesión privada es, cabal. Ese tiempo de refuerzo son 5 personas. Deja ver. 1, 2, 3, 4, 5 ya pasaron. Fueron los que pasaron la semana pasada: fue Rosana, Miguel, Marina y David. Y José Antonio. Para mañana va a ser Carla María, Alex Alberto, Dalia Argüello y Miriam Carolina. Son esas 5 personas. Ok. Very good. Ahí les van a mandar un mensaje recordándoles. Ok, nos vemos. See you tomorrow, ok? Very good job. See you tomorrow. La lista. Ah, gracias por recordarme. Ok, very good. Esta lista es solamente, es interna de inglés corporativo, pero recuerden, lo que están contando son los minutos, pero esto es importante también por la parte visual. Roxana Yamilet. Present, teacher. Very good. Miguel Ángel Paz. Present, teacher. Rina Álvarez. Present. David García. Present, teacher. José Antonio Cubías. Present, teacher. Very good. Carla María. Present, teacher. Alex Alberto. Present, teacher. Dalia Argüello. Miriam Carolina. Present, teacher. Thank you. Luis Ricardo. Present. Very good. Natalie. Carolina. Present. Azucena Montes. Present, teacher. Israel Nehemías. Present, teacher. Very good. Carla Janet Amaya. Carla Janet Amaya. Jenny Yamilet Mejía. William Alexander. Here. Very good. Marta Elizabeth Contreras. Present, teacher. Marjorie. Present. And Sandra Elizabeth Osorto. Present. Excellent. All right. Thank you. Have a good night, everybody. Good night, everybody. Good night, everybody.